días, amigos pescadores. Nos encontramos en una nueva salida de En Busca del Pejerrey. Sergio, hoy, ¿dónde vamos a estar yendo? Vamos a pescar a Junín, al rincón de Hugo, la lagunita. Linda, ya hemos ido ahí. Hemos hecho el primer programa de Busca del Pejerrey, lo hemos hecho ahí. Así que bueno. Le vamos a hacer los honores hoy. Le vamos a hacer los honores, un gran lugar. Laguna de Gómez, vamos a ir a la ruta 188, al kilómetro 179. ¿Qué tenemos ahí que...? Ahí está el cartel de Don Hugo. El cartel de Don Hugo. Así que, así empieza el programa de hoy. Muy bien, compa, llegamos. Qué lindo, compa. Llegamos. Vamos a contarle a la gente que para venir al rincón de Hugo hay que bajar un poquito antes, ¿no? Sí, frente a la escuelita. De la escuelita un poquito más adelante, un camino. Antes de llegar a la escuelita, por ruta 188, que bajar a la derecha, hacer unos... ¿Cuántos serán? 3-4 kilómetros, girar a la izquierda, porque el camino original de la laguna está cortado, por una laguna, así que bueno. Estamos llegando a este pesquero, la verdad. Se lo vamos a recomendar para que vengan. También decimos, como decimos siempre, hay que llamar por teléfono, Sergio, antes de venir, ¿no es cierto? Sí. Vamos a poner los teléfonos en pantalla. Para no hacer un viaje de buscro. Siempre es recomendable llamar. Ay, que pasamos justo por acá. Sí, sí. Así que hay un buen chofer. Esto es un casco de una estancia, Sergio, Estas construcciones viejas. Sí, sí, dobla acá. A ver, chofer, ¿cómo se hace? O allá, ¿no? Acá. Un buen chofer. Vamos, hoy tenemos un día óptimo. Va a ser un poco calor igual, pero bueno. Ya vamos preparándonos. Se ve gente que está llegando. Este lugar tiene la cantidad de botes que hay para alquilar. Muy bueno. Bueno, ya tenemos, ya lo vemos a Hugo, está viniendo. Buen día, Don Hugo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Bien. Qué linda que está la laguna, che. ¿Cómo está? Hay agua, hay pesca. No se le puede andar. ¿Cómo le va? Muy bueno. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, ahí le estábamos explicando a la gente que hay que bajar antes de llegar a la escuelita, ¿no? ¿Hay una laguna en el camino? ¿Está cortado? Está cortado el camino original. Ah, sí. Hay un camino alternativo anterior y otro segundo al lado que venga. Sí. Es otro, porque tiene que venir a limpiar el camino. Somos dos en el bote, mirá, mejor me lo cargamos. Mirá. Qué lindo, mirá cómo vamos ahí. Pipón vamos ahí. Qué lindo, pipón. Estamos esperando el motorcito y arrancamos. La laguna está preciosa. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out. ¿Y la comida de hoy, Cacho? ¿Qué tenemos para comer hoy? Hoy vamos a comer fritanga. ¿Volvemos a la misma? ¿Se come lo que se pesca? Sí. Si pescamos, vamos a comer.
si no, bueno, Cremona. Hoy, si no pecamos, de almuerzo va a haber Cremona. Así que... No sé si llega el almuerzo esa. Yo ya tengo hambre, cacho. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Bueno, recién tiramos y ya tuvimos un pique. ¿Eh, compañero? Mirá, mirá. Ahí viene, ahí está. Mirá, qué bien. Qué bien, ¿eh? Qué lindo. Bueno, por lo menos. Mirá, empezó. Ya vamos a comer. Empezó el rincón de Hugo. Por lo menos tenemos para comer. Ya empezamos. ¿Eh? Muy bien. Ahí estamos. Ahí viene, cumpa. Mirá, qué lindo. Otra captura. Mirá. Ah, oh, lindo, ve. Muy bien, compa, le dimos con el lugar. Elegimos un buen lugar, me parece. Sí. Buscamos un poco de profundidad. Lindo. ¿Eh? Ya vamos. Pejerreycito. ¿Eh? Seguimos, muy bien. Estamos floteando, ¿eh? Este recién puso el paternoste y sacó uno grande, bro. Soy hincha del paternoste. ¡Esa! ¡Linda, compa! ¡Muy buena! Mira, mira. Amigo. Esto para mi amigo que me dice el petizo. Ah, en el Facebook. En el Facebook hay uno que me dice el petizo con el paternoste. Bueno, acá está. Muy bueno, hay uno que dice. Está para él, este es para él. El petizo como pesca con el paternoste. Claro, mirá, el petizo con el paternoste. Ahí está, Muy bien, bueno, compa. Este es para él. Esa, compa. Ajá, aquí viene un bagresón. No sé qué. Mirá, viene sacando el pecho blanco como loco. Y si un peje es muy grande. A ver. Esto va a ser. Para aquí la balcón. ¡Osa! El amigo del bagre. Infaltable. Infaltable. No. Lindo bagre. Lindo, compa. Este para la fritanga. Mocholo blanco. ¡Oh, qué rico, compa! Este nos salvó la comida, compa. Este para la fritanga. ¿O no? Sí, este nos salvó el día. Mirá qué lindo. Mirá. ¿Cómo anda el petizo con el paternoste? El petizo y el paternoste. Muy bien, compa. Uno solo. Muy bien, compa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en busca del pejerrey y la verdad que lo estamos logrando porque. Sí. Lindo, Hotel Ideal los espera en Miramar, provincia de Buenos Aires. Hotel Ideal en Miramar, los esperamos. Estamos en Peatonal 9 de Julio y el mar. Vengan, pleno verano, sol y mar. Reservas al 02-291-433-253. MG Painting, pinturas en general, comercial y residencial. De Marcelo Garraza, las 3B, bueno, bonito y barato. Teléfono 02352-427-541, Chacabuco. Pinturería Color Shop, Avenida Vieites y Santa Fe, Chacabuco. Teléfono 02352-426-229. Gestoría del Automotor de Adriana y Miguel Chiminelli. Avenida Arenales 74, teléfono 02352-451-418, Chacabuco, provincia de Buenos Aires. collarsur@hotmail.com. Esperamos su visita. Bueno, amigos pescadores, estamos por... comprar carnada, así que estamos en la mejor carnada de toda la Ruta 7, en el
kilómetro 256 y medio, Carnada El Gringo. Ruta 7, kilómetro 256 y medio. Muy bien, muy bien. Qué carnada hermosa la sardina. La vamos a hacer bramar a esta, ¿eh? Vamos a hacer pescadito frito. Vamos a dar una explicación rápida cómo preparar el pejerrey para comerlo frito, ¿eh? Frito y bueno, lo campero, ¿no? Acá, sin tener muchas comodidades. No hay agua potable, nada. A la laguna nomás. Un saludo a mi mamá que me debe estar viendo. Sí. Lavando con agua la laguna y debe decir, ay, ese chico no se lavó las manos. Mira. Le vamos a dar, sacamos las escamas, cortamos la cola, le sacamos las aletitas, taca, taca. Rápido, rápido. Cortamos el lomo. No, la verdad que una. Me hace acordar esa chef, sí. De los restaurantes importantes me hace acordar. Atención, qué ligereza. El pescado frito entero se le deja la cabeza, Sergio, ¿eh? Sí. Nada de sacar la cabeza, es una de las partes más ricas del pescado. Qué bien. Bueno, ya tenemos preparado también. Sí, tenemos preparado ya también para hacer el fueguito, Diego. Ahora vamos a sacar estas también. Para los que son impresionados, que no les gustan las paletas. Vamos a decir que cuando llegamos había una pareja de nutrias hermosa acá en la costa. Sí. Le vinimos a arruinar la tarde. Seguramente le vamos a sacar el espinazo también. Seguramente van a ver. Sale muy simple. Esto es muy sencillo, dice. Sí. Es muy sencillo. Sí. Ahí está. Ahí queda lindo preparadito. Para frito. Para la fritanga, ¿eh? Ahí está. Va a estar bueno, Diego. Bueno. ¿Cómo? Allá tenemos preparado también para hacer el fueguito. Ya está con el. Hay que darle fuego nomás. Con el sartencito. Y ahora le vamos a dar brevemente fuego y estamos en un lugar hermoso. La verdad que tenemos buena sombra, una costa muy linda. Muy lindo el lugar. Hicimos campamento acá. Y ahí voy a ver. Ya está, compa, eso. Qué bárbaro. Qué bueno. Está de prima. Mirá. No se lo pierdan, amigos. Prueben esto que es, la verdad, un espectáculo. Qué bueno. Es mejor que sacarlo y comerlo. Directo. Fresquito. Del agua. Más fresquito que este y cocido. Del agua a la sartén, cacho. Bueno, la mesa ahora. A degustar. A degustar, compañero. A degustar a la mesa, está el limoncito preparado. Estamos como queremos acá. Ahora sí, ¿eh? Estamos como queremos. Bueno, compa, todo agreste. Qué lindo olor. Parece que estamos en el puerto. ¿Sentí? Es algo parecido. Tenemos el bote ahí, el agua. Compa, ¿qué más podemos pedir? Salud. Salud.
Para los amigos pescadores. Y para todos los amigos pescadores del país. Y de los países limítrofes también. Y gracias y saludos a todos. Todos los que nos piden que les enviemos saludos. Que nos escriban a nuestro Facebook. Muchísimas gracias. Les recuerdo, En Busca del Pejerrey. Se escribe todo junto, sin espacio. Entren a nuestro Facebook. Que seguimos con el concurso al mejor video del año. Hoy tenemos un video de pesca de bogas. En Córdoba, así que en Córdoba me parece. Vamos a hacer después una selección, el mejor video va a tener un premio y va a venir, poder venir a pescar con nosotros. Así que bueno. No. Esto. Oh, bueno. Así que bueno. Gracias a todos. Recuerden que tenemos un nuevo horario. Gracias a América Sport que nos ha otorgado un día más de programa a la semana. Vamos a recordar que estamos los días lunes 17 horas, los miércoles 16:30 horas y debutamos esta semana con viernes 12 del mediodía. Así que los que les molestaba madrugar el sábado, hoy ahora pueden vernos los viernes a las 12 del mediodía. Mientras disfrutan del almuerzo con la familia, miran En Busca del Pejerrey. Nosotros mientras disfrutamos el almuerzo, yo sigo pescando, Vamos a ver qué pasa con la cosa. Sí, sí. Están saltando unos bichos acá que no sé qué son. ¿Serán tarucha? Sí. Debe haber. Traje el plop. Hay que probar. Va a tener que probar. Bueno. ¿Y te parece ser que bueno? Diego. Pasamos al bloque de buscadores de pejerrey. Y seguiremos. Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar ¿cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Una mirada hacia atrás, yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. Listo, estamos mejorando el tamaño, señores. Rincón de Hugo, Laguna de Gómez, recomendable. Sergio, aparte, mostrá un poco las instalaciones, mostrá cómo estamos. Mostrá cómo estamos embarcados. Hicimos sombrilla, estamos inmejorables. Lindo, Hermoso pejerrey.
Ahí viene otro compa, ¿eh? Buena, buena, buena. Linda pieza, sigue rendiendo. Lindo. El rincón de Hugo. Rincón de Hugo, Botecito, sombrilla, Sergio, un espectáculo. No podemos pedir, compañero. Flecha de plata, mira. Lindo. Miren qué preciosura. Ya me da ganas de comerme uno de vuelta. Sí, ahora vamos a hacer frito otra vez. De merienda. Para la merienda, sí. A ver, ese paternoste sigue rindiendo, el paternoste, cacho. Ahí viene, mira. Esa. Una piecita. Linda piecita, mira qué pecho que tiene. Lindo peje, compa, ¿eh? Sí, vamos, ¿eh? El flecha de plata, qué bonito, mirá. En el rincón de Hugo. Qué bonito. Qué lindo. Muy bien, compañero. Vamos, hacemos uno y uno. Yo estoy de flote y Sergio con el paternoste. El petizo. Así que bueno. El petizo. Muy bien. El petizo del paternoste. Ahí viene, Mirá la flecha. Qué lindo peje. Señoras y señores, es básico. Toma la ruta 7. Primero paran a comprar la carnada en el gringo, en lo de Huguito. Después se ven al rincón de Hugo, ruta 188, kilómetro 179, y pueden encontrar este tipo de pieza. Hay servicio de botes, se alquilan a remo, a motor. Hay de todo. Asá. Muy bien, qué lindo, Diego. Ahí está el flecho. Mirá, qué pecho. Esa, amigo. Atención, fanático del pejerrey. Esta es la medida que se devuelve, cacho. ¿No es cierto? ¿O no? Esto se lo voy a mostrar cómo se hace. Cómo hay que hacer. Mucho cuidadito, que no andá a buscar a papá y a mamá, que venga. Esta pieza se la voy a dedicar, compa, a los amigos de Náutica Junín, a los muchachos, a toda la barra pesquera de allá, que me dijeron, tenés que pescar sentado, y no hay que ni levantarse, estoy haciéndole caso a lo que me dijeron. Así que en poco tiempo vamos a hacer una salida con los una compañeros. Manga de vago como vos sos. Pescar sentado, ni levantarse. Un saludo grande a los muchachos de Náutica. Sí, solo tienen armas y cobardía. Esa es la misión, día a día. Guerras en el este y en el oeste. Quieren posesión, cueste lo que cueste. Quieren el poder para continuar destruyendo al mundo sin descansar. No convencerán a mi corazón. Muy bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado. Como pudieron ver, la pasamos muy bien, Sergio, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Un día espectacular, hizo un muy, muy lindo día. Como quien dice, los pescadores, no ayudó el clima. Lindo día, la laguna estaba linda. Y bueno, como pudieron ver, van a poder ver en el programa, sacamos... Comimos, lindo, tomamos algo. Y sacamos mucho pejerrey, todo variado. Es lo que nos gusta, Si bien vamos a decir que todavía no está saliendo el pejerrey grande, que todo fanático busca, pero bueno, hay que esperar que venga un poco más el frío. Es un tamaño lindo. Es un lindo tamaño. Y como todos saben, el pejerrey de Junín es uno de los más sabrosos del país. Así que bueno, nos despedimos, los esperamos en el próximo programa, y no se olviden de enviarnos fotos y videos a nuestro Facebook En Busca del Pejerrey. Listo, Sergio, terminamos. Listo. Como siempre. Listo. ¿Qué estamos haciendo? Porque esto es En Busca del Pejerrey.